Esta mañana se ha celebrado la última sesión del taller de prevención y sensibilización contra la violencia de género en adolescentes, organizado por la Delegación Municipal de Igualdad e incluido en el marco de la programación que ha conmemorado el 25 de noviembre. Ha estado dirigida para un cuarto curso de la ESO del Instituto Joaquín Romero Murube. Y como el resto de talleres, este también ha sido impartido por profesionales dependientes del Centro Municipal de Información a la Mujer. Con el lema de esta campaña, No te pierdas, sin libertad no hay amor, se ha procurado acercar a los jóvenes diferentes dinámicas y herramientas que les sirvan para identificar actitudes y comportamientos que puedan llevar a un proceso de violencia de género, para así evitarlos o ayudar a las personas que pueden ser víctimas de ellos. La campaña ha puesto especial énfasis en las conductas iniciales de dominio consideradas como tóxicas, pero que muchos jóvenes han llegado a normalizar sin caer en la cuenta de que llegan a ser micromachismos que pueden desembocar en violencia de género. Además, a través de estos talleres se ha dado a conocer a los jóvenes la existencia del Centro Municipal de Información a la Mujer, donde un equipo de profesionales multidisciplinar trabaja por informar, asesorar y orientar a aquellas mujeres que crean ser víctimas de violencia machista en cualquier ámbito de su vida.